Sin Fronteras es un programa difundido por una red de emisoras. Radio Arte, Italia. Radio Conciencia Top New, Argentina. Radio La Chambrana, Colombia. Radio Cultura Mallorca, España. Radio Onda Góngora, España. Canal de Televisión BSN, España. Radio Ecos Poéticos, México. Canal Cultural Televisión del Perú. Servicios de podcast. Spotify, Amazon Music, Internet Archive, Google Podcast, Mumbler, iVoox. Que disfruten la vista y el oído. Queridos amigos, bienvenidos a Sin Fronteras. El tema de esta semana es arte y bienestar. Soy John Bruschini y hablando desde Roma, como cada semana tengo el placer de presentarles a otros valiosos miembros del equipo de Cultura Project. Tenemos aquí Rosario Morales Vargas, desde Andalucía, España, estilista y poeta. Francisco de Paz Rodríguez, de Chiapas, México, escritor y poeta. Sofía Calvo de Lima, Perú, abogada, escritora, directora del periódico Stockholm Designer e inventora. Anna Giordano de Italia, escritora e poeta. Carlo Coppola de Italia, escritore e poeta. Y tenemos otras personas que vamos a presentar juntos. Exploraremos la importancia del arte en el cuidado de la psique y el alma. Cada voz trae consigo una riqueza de experiencias y perspectivas culturales y estamos emocionados de compartir este viaje con ustedes. Únanse a nosotros en este camino iluminador donde el arte no es solo una obra para admirar, sino un aliado en nuestra búsqueda de equilibrio y serenidad interior. Permanezcan con nosotros y dejen que el arte enriquezca sus vidas. Pero eso no es todo. Tenemos a tres personas especiales que se unirán a nosotros para explorar la fascinante relación entre el arte y el bienestar. Nos complace dar la bienvenida a tres personas interesantes. Estamos esperando Dara Nasiva. Harmony Botella Chavas. Harmony, buenas tardes. Buenas tardes. Es la presidenta de ANUESCA, la Asociación de Nuevos Escritores del Campello en España. ¿Okay? Esta asociación está dedicada a la promoción de nuevos autores en el campo literario. Harmony Botella es profesora de francés y también está involucrada con la ONG Fibro Protesta Ya, dedicada al reconocimiento sanitario y legal de las enfermedades autoinmunes. Estas enfermedades son a menudo invisibles y mal entendidas, y la asociación se compromete a dar voz a las experiencias de los enfermos, promoviendo la comprensión y el apoyo por parte de la sociedad. Harmony también es escritora y ha publicado 8 libros. Otro invitada de la noche es Dara Nasiva, autora del libro Bajo un techo como cielo, sobre la encefalomielitis miálgica. Dara Nasiva aporta una voz importante a nuestro programa en lo que respecta al impacto del arte en la salud y el bienestar. Su experiencia personal con esta enfermedad crónica y su exploración del poder curativo del arte ofrecerán una perspectiva única y valiosa para la discusión. También tenemos el placer de tener con nosotros Blanca Nubia, psicóloga UNIRSER. Como psicóloga, Blanca Nubia podrá aportar una base científica y profesional a la conversación sobre el tema del bienestar. Su contribución probablemente se centrará en los mecanismos a través de los cuales el arte puede influir positivamente en nuestro estado mental y emocional, ayudándonos a manejar el estrés, la ansiedad y la depresión. Harmony Botella, Dara Nasiva y Blanca Nubia estarán con nosotros el 9 de mayo con motivo del Día Mundial de la Síndrome de Fatiga Crónica o Encefalomielitis Miálgica. Tenemos ancora Ángela P.
Penagos. Angela. Allora, il microfono, Angela. Presentati. Un saludo muy especial. Qué alegría estar desde Colombia para el mundo en este bello programa. Okay. E tenemos ancora Vittoria Suever de Madrid. Hola Vittoria, un saludo. El micrófono, por favor, Vittoria. Hola, buenas tardes y Hola. buenas noches a los asistentes, dependiendo del país. Encantada de estar aquí con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Allora, abbiamo il piacere di avere qui con noi anche Carlo Coppola dalla Liguria, Italia. Buonasera, Carlo. E buonasera a tutti voi, io sono Carlo Coppola, vi parlo dalla Liguria, Italia, e vi auguro una buona visione, una buona serata su Canale Project. Buenas tardes, Darana. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida, autora del libro Bajo un techo como cielo, sobre la encefalomielitis miálgica. Allora, Darana Shiva, ciao, ¿cómo estás, Darana? Buenas noches, Hola. muchísimas gracias, hola a todos. Encantada de conoceros y muchísimas gracias, Jan, por invitarme esta noche para estar con todos Un ustedes. placer, un placer. Darana, yo tengo aquí tu libro. Sí. Allora, recuerdo a todos, bajo un techo como cielo sobre la encefalomielitis miálgica, Darana Shiva, una voz importante all'impatto dell'arte en la salud y el bienestar. Es importante tu experiencia personal con esta enfermedad crónica y su exploración del poder curativo del arte. Gracias. Ciao, buonasera, sono Anna Giordano dalla Liguria, Italia. Saluto tutti quanti voi e auguro una buona serata. Grazie per il vostro intervento. Angela Penagos. Presente, estamos aquí muy felices abordando este tema que hoy nos convoca. Carlo Coppola, buonasera Italia. Carlo, ciao. A tutti, buonasera a tutti. Io sono Carlo Coppola, vi parlo dalla Liguria, Italia. Vi auguro una buona serata su Cultura Project. Blanca, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias por esta hermosa invitación. Muy feliz de estar aquí y de compartir con todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Con todos ustedes. Blanca Nubia, psicóloga. Harmonie. Oui, bonsoir. Je suis enchantée de me retrouver avec vous dans ce programme culturel. Et je vous parle depuis Campello, qui se trouve près d'Alicante, en Espagne. Buenas noches a todos. Buenasera. Bienvenida. Rosario Gracias. Morales Vargas. Hola, amigos. Les saluda Rosario Morales Vargas de Andalucía, España, desde Cultura Project. Los invitamos a una noche o una tarde noche de géneros inquietos. El tema será arte y bienestar, el arte herramienta para expresar la forma libre y creativa de las emociones. Conectémonos mejor con nuestro interior. Sentir, escuchar y conocer nuestras inquietudes nos hará vibrar. Cada vez me admiro más de lo mucho que necesita la humanidad para conocerse. Buenas noches para todos y disfruten el programa. Sofía Calvo, Lima, Perú. Hola amigos, buenas noches. Nuevamente acercándonos a sus hogares o donde se encuentren, en un carro, en la calle, escuchando nuestro programa. El día de hoy tenemos invitadas muy especiales. Un abrazo para todos desde Lima, Perú, su amiga Sofía Calvo. Victoria Suever, de Madrid. Hola, buenas noches en España.
Y en el resto creo que buenas tardes, buena serata. Y en Italia. Es la primera vez que me conecto, con lo cual estoy muy agradecida a Jan Bruschini y a Cultura Project por esta oportunidad que me dan y a todas las personas que me han presentado tan encantadoras y súper inteligentes que yo me siento un poco que no poder alcanzarles. Me presento que soy escritora, enfermera y especialista en salud mental. Y también padezco la enfermedad de encefalomielitis miálgica y fibromialgia. Podré aportar algo de mi experiencia si es preciso. Les saludo a todos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Dharana, Dharana. Una pequeña presentación, Dharana, ¿cómo estás? Bueno, pues encantada de estar aquí. De nuevo otra vez y bueno, a ver qué puedo aportar. Gracias, Dharana. Aquí todos somos artistas y profesionales de diversos sectores. Será interesante conocer el punto de vista de cada uno sobre esta pregunta. ¿Cómo creen que el arte puede influir y contribuir al bienestar psicológico del individuo y la comunidad? Pueden contar su experiencia personal, profesional. Allora, comenzamos con Rosario Morales Vargas. Bueno, pues muy bien, amigo. Rápidamente, yo creo que el deporte es una parte principal y muy necesaria para el desarrollo, porque ellos nos hace abrir las emociones, nos hace conocernos mejor y participar en todo aquello, quitar las timideces, ¿eh? La timidez, hay que desaparecerla, desinhibirnos y comenzar a compartir lo que somos con los demás, sin miedo a la crítica, porque para eso vamos a estar expuestos todo el tiempo. Lo importante es que uno se encuentre a sí mismo y se desarrolle sana mental y físicamente y espiritualmente, por supuesto. Así que esa es mi experiencia con relación al arte, al deporte y a todo aquello que hagamos en la vida. Involucrarnos con la vida y descubrirnos a nosotros mismos es la parte más importante de nuestra existencia. Es lo que les puedo aportar. ¿Sí? Muchísimas gracias, Rosario. Nada. Sofía Calvo, de Lima, Perú. Hola amigos, yo creo que a título personal el arte, el diseño cura, porque sucedió conmigo, quizá en la rueda que vayamos hablando podríamos hablar este tema, pero ha sido un factor muy importante de ayuda para mí psicológica, el poder expresar el dolor, la soledad, el vacío, por medio del arte, de las manos. Las manos han sido para mí una herramienta directa con la mente, con el cerebro, plasmar por medio del dolor, del alma, de los sentimientos, extraer algo hacia afuera y crear diseños que han impactado al mundo. Vamos a escuchar, escuchamos ahora Dharana, Dharana. Bueno, desde mi punto de vista, evidentemente, el arte es el vehículo de las emociones, la forma de podernos expresar, podernos manifestar. Evidentemente, el arte es magia. Concretamente, unos 13 años me diagnosticaron un deterioro cognitivo severo. Era tan severo que ni siquiera podía recordar el nombre de mi hijo.
que tenía que ir a un particular, a ir a una terapia cognitiva con una neuropsicóloga. Me cansaba tanto de desplazarme. Además, aguantar la terapia, volver a mi casa. Que tuve que pensar alguna forma para ver cómo ingeniármela para hacer algo que me ayudase a mí mismo para intentar. Entonces pensé en hacer artesanía. Y intenté hacer rehabilitación con artesanía. Primero le dije a mi padre: papá, por favor, ayúdame, enséñame, por favor, a hacer cosas. Fue tanta la dificultad para mi estado, era absolutamente incapaz, que mentalmente me agotaba, no podía. Entonces pensé, quizá los rosarios budistas tengan menor dificultad. Y entonces me volvía. O al principio, simplemente enlazar o engarzar cinco vueltas. Era culpa. Tenía que echarme, descansar mucho tiempo, que me agotaba. Estos meses, hasta que logré enlazar 108. Pero cuando logré conseguir enlazar 108 vueltas, vi la persona más bonita. Luego tuve que ponerle el pompón. Y la persona. Tu aporte es muy importante, Dharana. Gracias. Muchísimas gracias. Una mujer muy fuerte, una guerrera. Gracias. Ok. Si ascolta, avete ascoltato? Si ascolta bene? Non è tanto chiaro perché purtroppo la sua voce è così. Potremmo dare un applauso? Grazie. Grande, grande. Ricordo il libro di Dharana è Bajo un techo como cielo, cioè sotto un tetto come cielo. Come il cielo. Bellissimo libro con la sua esperienza e invitiamo ad acquistarlo, a leggerlo. Un libro che racconta questa esperienza personale. Adesso vogliamo ascoltare. Allora, abbiamo ascoltato Rosario, abbiamo ascoltato Sofia, giusto? Abbiamo ascoltato Dharana,
Adesso vogliamo sentire un parere della psicologa, Blanca Nubia. Ok, allora, come crede che l'arte può influire, Blanca, e contribuire al benessere psicologico dell'individuo? Può contare la sua esperienza professionale? Por favor. Bueno. Les cuento que a partir, yo trabajo a partir de la arteterapia, trabajamos con comunidades vulnerables, trabajo en UNIRCER, que es el centro clínico fundado por nosotros, y también tenemos una corporación. A través del arte hemos podido percatarnos cómo, por ejemplo, las comunidades vulnerables empiezan a transformar su percepción de sí mismas y a empezar a salir de todo eso que de alguna u otra manera también viene de la cultura, del sistema, de cómo se sienten en esa vulnerabilidad, pero quiero traerles un caso en particular en el que a través de la experiencia en el Centro de Psicología Clínica hicimos una investigación científica desde la arteterapia de una persona que llega y, por cierto, pues tengo el permiso de esa persona porque además ella firmó todos los consentimientos para la investigación. Ella firma el consentimiento consciente de todo lo que implicaba, llega a la terapia con una depresión de 30 años. Y empezamos a trabajar con la terapia consultorio. Pero yo empiezo a darme cuenta que aquí hay algo que no se logra tramitar con la palabra y la invito a que pase al grupo del duelo. Con el grupo del duelo nosotros trabajamos desde la arteterapia. Y empieza a dar lugar a la creación de la obra, a la ahorita decía, darán algo de la música, a la, escuchar la música, a darle lugar a todas las herramientas artísticas y a los mediadores artísticos y a transformar una serie de asuntos. Y en particular empezó a transformar, digamos que todo ese duelo. Y sucede algo muy, muy, muy concreto que les quiero contar. En una de las sesiones arteterapéuticas, ella empieza a pintar con un color amarillo. Y con ese color amarillo, ella empieza como a transformar algo dentro de sí. Y en un momento dado dice, doctora, yo quiero gritar. Y le digo, ¿qué te ocurrió? No sé, pero yo quiero, necesito gritar. Bueno, emerge ese grito y empezamos a hablar de ese grito, qué ocurría allí. Y empezó a dar cuenta de cómo ella recuerda un momento exacto, además muy complejo para ella. A sus 5 años, cuando murió su hermanita, y ella estaba vestida de amarillo. Y empieza a asociar todo lo que construía en la obra con lo que no era capaz de nombrar, que viene a decir Winnicott, que el arte hace las veces de un objeto transicional. Es decir, que pongo allí eso que en muchos momentos se queda, es decir, puede ser incluso tramitador, ayuda a tramitar la ansiedad por separación. Entonces, si me preguntan, yo me podría quedar hablando acá un montón, pero pues le doy también la palabra a las personas, a los compañeros. Qué pero bien. En realidad el arte, más allá de lo que implica la obra, es lo que implica para el psiquismo, porque se representa allí, porque puede incluso proyectar, identificarse, por ejemplo, con los personajes al momento en que escribimos, yo escribo también, y también pinto, y cuando trabajo con las personas me doy cuenta cómo se proyectan allí, cómo emerge algo de lo que es ese ser humano y se proyecta. No siempre, de hecho, cuando trabajamos desde la arteterapia no es otro el que va a interpretar la obra, es la misma persona, es el mismo sujeto que da lugar a ella, pero hay un asunto, por ejemplo, de identidad. Los personajes de una obra pueden llegar a tocar el psiquismo de quien la lee, no necesariamente de quien la escribe, o también el de quien la escribe, pero también el de quien la lee. Entonces, como para redondear, puede también hacer las veces, como dice Winnicott, de objeto transicional, o Freud, de canalizador de la pulsión. Muy bien, doctora. Porque no están grabados. Los saludo primeramente. Sí. Ok. Adelante. Bien, amigos, bienvenidos a otra emisión más al programa Sin Fronteras. Nos sentimos muy honrados con su presencia y su preferencia
para todos los que nos escuchan a través de la radio. Asimismo, quiero agradecer a nuestro amigo Gian Brusini, quien nos conduce desde Italia para todo el mundo. Y un saludo muy especial a todas las emisoras, tanto en radio como en la televisión, que nos acompañan los días jueves a esta misma hora. Les saluda con mucho cariño, como siempre, Francisco de Paz Rodríguez, quien les habla desde Chiapas, México. Continuamos. Escuchamos ahora la experiencia de Francisco de Paz Rodríguez. ¿Cómo ha influido el arte en tu vida, Francisco? Han habido problemas desde aquí en nuestra comunidad, desde hace muchos años, que se había venido dando en todo Chiapas, se venía dando la extrema pobreza. Gracias al apoyo de nuestro presidente, hemos visto algunos cambios. Para eso, traigo una propuesta que habría que analizar con el involucramiento de los diferentes sectores del lugar y así sirva para promover tanto el arte como la cultura. Como primer punto, involucrar a la iglesia, a los profesores de varios niveles, como son kinder, primaria, secundaria, preparatoria y hasta profesional, a los representantes de las comunidades y también del gobierno, a través de proyectos donde se sienten ellos a platicar las necesidades que les atañe al lugar. Como segundo punto, aterrizando los diferentes programas que se lleven a cabo dentro del lugar y que se les dé seguimiento hasta las últimas consecuencias. Y como tercer punto, el propósito será que el alumno aprenda un arte que lo motive a ganar dinero con el sudor de su frente, trabajando honradamente y con esto salir de la problemática en que se encuentren en el lugar de origen, encaminando correctamente los apoyos que el mismo gobierno les otorga de manera individual para mejora de su comunidad, evitando así el consumo o el enganche a la venta de estupefacientes o el libertinaje de los jóvenes. Esa sería mi propuesta. Muchas gracias. Muy necesaria, Francisco. Muy bien. Ok. Increíble, a veces no se escucha Francisco y otras veces su voz se escucha realmente con fuerza. Ok. Bueno. Allora, adesso andiamo ad ascoltare l'esperienza dell'autrice e poeta Anna Giordano. Allora, escuchamos ahora l'esperienza della scrittura e poeta Anna Giordano d'Italia. Che dire? Io parlo in italiano e per me l'arte è il cibo dell'anima, è la comida dell'alma. L'arte. E tutta arte apporta alla persona che ha bisogno di esprimersi una grande forza interna. Io personalmente, porto una mia esperienza personale, ho iniziato a scrivere da sempre, ma proprio prendendomi in mano quando sono andata in depressione dopo la morte dei miei genitori. E posso portare come esempio giustamente la poesia, perché è stato un punto di riferimento sempre per me, la scrittura in generale, ma la poesia mi ha dato la forza di poter uscirmene e di esprimermi, di far uscire fuori quello che dentro bruciava, quindi l'ho messo su carta. I miei pensieri, le mie angosce, la mia gioia. E sono qui oggi, come vedete, ho affrontato tante, tante cose nella mia vita e grazie alla scrittura e alla poesia, fra l'altro la musica, la pittura,
di cui non parlo mai, ma comunque sono, fanno parte anche della mia vita. Tutto ciò che è arte, bellezza, sono innamorata della vita, sono innamorata dell'arte. Tutto qua. Grazie, bellissimo, grazie. Buenas tardes de nuevo. Yo le saludo de nuevo porque a Francisco no estaba antes. Buenas tardes, Francisco. Desde España, yo soy de Madrid. Me llamo Victoria Suever, soy enfermera y escritora y padezco la enfermedad de encefalomielitis miálgica. Ya sabrán ustedes por qué se ha comentado varias veces y por todo lo que dice Darana y por cómo la sentimos. Cansada, que tiene dificultad para hablar. Yo no estoy todavía en ese grado, pero sé que mi enfermedad evolucionará así con el tiempo, si vivo. No estoy en un grado tan alto, pero yo, a mí lo que más me está perjudicando, yo era enfermera y hace 10 años me incapacitaron para ser enfermera. Y es algo que yo vi la crueldad de mis jefes o de la gente que me rodeaba, porque siempre me decían, ¿cómo tan guapa que eres, estás enferma? Yo pensaba, aparte de que sea guapa o no, ¿qué tendrá que ver? ¿Qué pasa? Que solo se ponen enfermos los feos, ¿no? Me sentía dañada. Nadie creía que estuviese enferma porque esta enfermedad, como bien han dicho otras personas, es invisible. Es invisible. A ti te ven, a mí me ven y yo por mi forma de hablar estoy sana y como mi trabajo no era de picapedrero, sino que era enfermera, pues podía desempeñar mi trabajo durante varios años, pero tenía mi enfermedad. Quiero decir con esto, que si yo me levantaba a las 7 o a las 6:30 para llegar a mi trabajo a las 8, que es lo que se tarda en una ciudad grande, y salía a las 3 y llegaba a mi casa cerca de las 4, eso era mi jornada laboral. Cuando yo llegaba a mi casa me tenía que meter en la cama hasta el día siguiente a las 7, apenas comía. Yo no tenía ganas de hacerme la comida, pero ya no era ni hacérmela, es que no podía, no tenía fuerzas para comérmela. O sea, yo directamente no me duchaba, me acostaba hasta el día siguiente. Es una enfermedad tan invalidante y tan desconocida que no saben que personas como yo, que tengo una apariencia física, que me ven por la calle, se me ve perfectamente sana, no puedo ducharme. No puedo ducharme y tiene que venir a mi casa una persona que cobra 11 euros la hora para ducharme. Yo no puedo salir a la calle sola porque no tengo equilibrio al andar, pero no se me ve en la cara. Y tengo que ir acompañada siempre de alguien. No puedo conducir, evidentemente, si no puedo andar porque no tengo fuerza en los glúteos, si no tengo buen equilibrio, no puedo conducir porque no tengo una reacción suficiente. Porque una de las características de esta enfermedad es que pierdes un poco tu noción espacio-temporal y eso es lo suficiente como para no poder conducir un vehículo en una ciudad grande como Madrid. ¿Qué no puedo hacer? Hoy he salido con una persona a hacer unos trámites en el banco y cuando he llegado a casa me he tenido que acostar sin comer y cuando me he despertado 2 horas más tarde no tenía ganas de comer, no he comido, no he cenado, porque primero no tengo fuerzas para hacerme la cena, pero es que no tengo ni fuerzas para beberme un vaso de leche. O sea, quiero decir que es una enfermedad muy, muy invalidante, muy invalidante. Desde no poderte bañar, desde no poderte peinar, yo tengo el pelo largo porque me gusta, pero claro, todo el mundo, ¿por qué no te cortas el pelo? Porque si me corto el pelo ya pierdo mi identidad. Es como decir, ya no puedo más. Es ya quedarte como sin nada. Antes decía Ana Giordano que a ella le ayudaba mucho el arte. Y es verdad, yo cuando me dejé de ser enfermera creía que me moría. Entonces empecé a escribir un libro y lo escribí y me lo publicaron. Tuve suerte, porque no creo que sea maravilloso, para que tuviese la suerte de que me lo publicase el mío. Entraría en un programa de esa editorial que quería publicar ese tema, pienso. Pero yo tardé 4 años para escribirlo y estaba evadida en mi pensamiento de escritora, en mi pensamiento de componer una historia. Pero ya cuando lo terminé, pasaron varios años y ya me pasaba, no podía concentrarme, no puedo pensar. En esos días, como decía antes Darana,
que no se podía concentrar, que le costaba hasta reconocer el nombre de su hijo. Yo no podía marcar un número de teléfono. Miraba la agenda y decía 9-1, y cuando llegaba aquí con el dedo al 9-1, decía, ¿qué era? Y otra vez, 9-1, ¿qué era? O sea, en los 5 segundos de trasladar al dedo ya se me había olvidado. Tardaba a lo mejor media hora en marcar un número correcto. Me ponía nerviosísima. O sea, estos pequeños detalles son unos detalles muy graves. Y eso no los contempla nadie. El arte, pasando al arte, como medio de, como ha dicho Rosario, de expresarnos y de conocernos a nosotros mismos. Antes, cuando has dicho el deporte, yo me salgo el deporte, por favor, si no puedo bajar, caminar 100 metros, ¿qué deporte voy a hacer? No puedo andar, ¿cómo voy a hacer deporte? Imposible. Pero, porque es la encefalomielitis miálgica, lo que, aparte de un dolor en todos los músculos, es una enfermedad que es lo que antes se llamaba síndrome de fatiga crónica. O sea, nosotros estamos siempre cansados, nos levantamos cansados y nos acostamos cansados. Y cuando te levantas, estás cansado, o sea, siempre estás cansado. Entonces, hay veces que dices, voy a dibujar, pero ¿cómo vas a dibujar si no quieres, si te tumbas en el sofá y no quieres ni mirar la televisión? Lo que quieres es dormir. Pues es una sensación de decir, es que me estoy muriendo en vida. Mi vida no tiene ningún sentido. Yo vivo al día 5 horas. Si me levanto a las 2, vivo 3, 4, 5, 6, 7. A las 7 ya estoy muy cansada y empiezo aquí a tumbarme en el sofá. Y a las 9 me voy a la cama, porque no me tengo de pie. Bueno, no me tengo de pie ni tumbada. Necesito dormir. Entonces la gente dice, jolín, es que duermes mucho. Y tú le miras con una cara de, sí, duermo mucho. Porque es la incomprensión de la gente. Es que con todas las horas que duermes y no descansas, yo pienso, no, hay peor es el comentario de, ¿qué suerte tienes que duermes 15 horas al día? Y yo le miro, una suerte buenísima, que mi vida se convierte en 8 horas de vida completa. ¿Qué suerte tienes de dormir tanto? No, suerte no, yo malgasto mi vida durmiendo, porque lo necesita mi cuerpo, no es una suerte. Creo que me explico, no sé si alguien lo entiende, porque hablo deprisa para consumir poco tiempo, si no lo hablaría más despacito. Pero es una sensación de morirte en vida, de tener 5 horas a trancas y barrancas, que se dice en España, no sé si se entenderá, pero y el resto, dormir, porque lo único que quieres es dormirte. Es terrible. Pero luego vas al médico y como no es una enfermedad que esté reconocida por la Seguridad Social, no existe. Porque todo lo que no está reconocido por una ley, la OMS la tiene reconocida ya hace más de 10 años. Pero en Italia lo saben, la fibromialgia no está reconocida. En Italia la fibromialgia no está reconocida. Yo he trabajado 10 años con fibromialgia yendo a trabajar a rastras y diciéndoles, tengo fibromialgia. Y decía el médico, no existe la fibromialgia, ¿usted qué dice? Entonces, hasta que no la reconocieron, cuando la reconocieron me tuvieron que incapacitar porque yo tenía fibromialgia. Yo no podía agacharme el suelo a mirar una bolsa de orina, o no tenía fuerzas para coger una jeringuilla y tirar del émbolo porque tiras para atrás con el pulgar. ¿Por qué no? Porque los 4 gestos que hacemos las enfermeras yo no los podía hacer. O sea, una enfermera trabaja de pie 8 horas corriendo por un pasillo de un lado a otro. No es una cosa apta para matarse, pero para un enfermo, cuando está enfermo, no puede hacerlo. Y como no se te veía en la cara que estabas enfermo, pues ¿de qué te quejabas? Todo el mundo pensaba que era mentira, que los engañaba, que no quería ir a trabajar, que era una vaga. Luchar contra esa presión externa es horrible. Y encima, sabiéndote tú que no estás mintiendo a nadie. Por ejemplo, cuando ha dicho la doctora, la psicóloga del amarillo, doctora Alba, ¿se llama? Bueno, no sé. Blanca. O Blanca, sí, perdón. Esas terapias que dice que son, que pueden sacarte algo, yo creo que a nosotros no nos tienen que sacar nada, porque lo nuestro es neurológico, es una enfermedad neurológica, no psiquiátrica. Puede pasar de la tristeza que llevamos dentro, nos da una depresión. Entonces sí que nos puede curar la depresión, ¿verdad que sí? Esa depresión nos la pueden tratar, pero la enfermedad no. La enfermedad la vamos a tener. Yo también tengo depresión,
pero le quería preguntar a ella, ¿usted trabaja para la Seguridad Social o tiene que ser personas de pago que pagan sus consultas? Bueno, esto es, si quiere contestar. Bueno, mira, no, ahí hay un asunto que creo que toca conmigo y es que no trabajo mucho para la Seguridad Social porque tengo mis reservas con el sistema. Por esto, porque se encuentran ese tipo de cosas donde las personas tienen que acceder a un sistema de salud que de alguna u otra forma no queda bien de mi parte denigrar el sistema de salud, pero que se encuentran no con eso. Entonces creo que un asunto de elección personal y profesional es que trabajo particular. Y en relación a lo que decías, no todas las terapias artísticas o no todo el arte es terapéutico en cuanto digamos que psicoterapéutico, terapéutico sí. Hay arte catártico, el hecho de escribir tu libro te permite hacer catarsis de eso que ya sabes que está. Exactamente. Obviamente está en el inconsciente, que ya sabes que está, y que puede emerger a partir del arte catártico, y que de alguna u otra forma también, yo te escuchaba y recordaba a Piedad Bonet, una escritora, que nombra la muerte de su hijo y escribe un libro que, no, que lo nombra así, lo que no tiene nombre, porque es tan difícil de nombrar eso que le ocurrió tras la muerte de su hijo, el suicidio de su hijo, que ya lo nombra, y el libro le permite hacer esa catarsis. Entonces hay muchas otras formas de expresión que no todas son psicoterapéuticas, y el arte en sí es terapéutico. Bueno, te quiero decir que aquí en España tenemos un... Joan, cuando ya me cortas cuando tenga que dejar de hablar. Ok. Por favor. Te decía, no sé si puedo un poquito más, que yo cuento mi experiencia y lo que se vive en España, concretamente en Madrid, porque a lo mejor Rosario, que está en Andalucía, pues lo vive de otra manera. No lo sé, porque como aquí todos son comunidades autónomas, cada uno cuenta la feria según le va, ¿no? Entonces, aquí... La medicina preventiva apenas funciona. La medicina psiquiátrica y psicológica no funciona nada, nada. O sea, yo he ido con una crisis de ansiedad al hospital, que me moría, y claro, te dicen, bueno, te ingresamos, que me ingresan. O sea, tengo una crisis de ansiedad y me van a ingresar en un pabellón donde la gente está gritando, todos juntos, desde uno que tiene una neurosis, una crisis existencial, o ha fallecido su padre o su madre y está llorando ahí triste en un rincón, hasta un esquizofrénico que se quiere subir por las paredes. Vamos, te ingresan, te vuelves más loco. O sea, a mí que no me ingresen, por Dios. Y no estoy ofendiendo a las personas con enfermedades mentales, porque yo también tengo una enfermedad, que es la depresión, una enfermedad mental. Pero todos no podemos ir al mismo sitio. O sea, entonces nunca te ingresan, evidentemente, porque hasta los médicos se dan cuenta. Pero dicen, bueno, pues te damos un diazepam y te vas a casa. Y yo digo, ya. O sea, eso es lo más rápido, lo más fácil y lo menos eficiente que hay en salud mental. Es un chupachus, un chupete, como los niños pequeños. Sí, chupete. Un chupete, ala, y te vas a tu casa. No hay recursos, no tenemos recursos, porque para acceder incluso a esas terapias que haces tú, yo no voy a meterme en dinero, pero la salud privada es muy cara. Entonces, ¿quién puede acceder a esas terapias? Muy pocas personas. Las demás nos quedamos aquí en nuestra casa. Yo, por suerte, todavía puedo pagar a una persona que una vez a la semana y por 20 euros viene y me saca a dar un paseíto o me lleva al banco, pero 20 euros a la semana. Todo el mundo no se lo puede permitir. Gracias, Victoria. Allora, hay enfermedades invisibles y desde el exterior no podemos comprender lo que una persona está experimentando y cuánto sufre. Y estamos a todos los gobiernos a reconocer estas discapacidades invisibles. Este programa tiene como objetivo ayudar a las personas a salir de la invisibilidad. Allora, ci racconti la tua esperienza con l'arte, in che modo l'arte ti aiuta a superare le difficoltà. Il microfono. Carlo. Io mi rifaccio un pochettino a quello che più o meno ho capito, perché essendo spagnola, la lingua, mi è difficile capire tu. Però quello che voglio dire è questo, riguardo l'arte e riguardo a quello che noi diamo un valore all'arte, nel senso che i nostri sensi catturano tutto,
tutto quello che vediamo, tutto ciò che sentiamo, ma danno il nostro cervello poi dà un valore, e questo valore non è dato solo dalla mente, dal cervello, ma è dato dalla nostra intelligenza, dalla nostra capacità di comprendere il mondo che ci circonda, di avere dei sentimenti, di sentire delle voci interne che dicono qualcosa, che parlano. E questa è l'arte. Quindi l'arte non è il costruire o quello che è stato costruito, perché è solo l'impronta. Quello che è veramente è ciò che poi esprimiamo noi. Quindi qualsiasi cosa che noi vediamo è arte, se il nostro cuore, la nostra mente e il nostro sapere sa dare il giusto valore. Io direi di fermarmi qui. Grazie Carlo, grazie veramente. Allora, stupendo. Angela Penagos. Tardes Angela, ciao. Gracias. Bueno, quiero contarles y agradecer mucho a Arana y a Victoria por esos testimonios que mueven mi corazón. Según la Organización Mundial de la Salud, dice que las artes son adecuadas para ayudar a comprender, a comunicar conceptos y emociones, estimulando todos los sentidos e incluso la capacidad de la empatía. Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo de esperanza tienen los que sufren? ¿Dónde está lo que nos puede salvar? El arte cura. El arte es un recuerdo, es un ritmo. Con la Red de Mujeres Artistas de Medellín hemos aprendido que el arte es un rayo de luz clarísima, con desfile de colores elementales que nos llevan a un camino para sanar y vislumbrar la esperanza del cambio. El arte se ha arrancado el corazón para ayudarnos a transformar, y por eso creemos que logramos influir y contribuir al bienestar psicológico de los seres humanos. Es necesario expandir esa voz, esa manera de mover las manos, de cantar, de danzar, porque el arte es espiritual. Gracias. Bon, c'est à toi, Armand. Oui, merci. Je parle en espagnol, bien sûr, puisque le public oui. Est surtout espagnol et italien, non? Surtout espagnol. Oui. Bueno, yo primero quería invitar a Victoria a unirse a nuestra asociación. Es una asociación nacional. Y bueno, pienso que Jean podrá facilitarle mi email y mi teléfono. Bueno, yo quería decir que empecé a escribir, bueno, toda la vida escribí, pero realmente me puse en serio hace unos 25 años a raíz de una negligencia médica. Y entre quirófano y quirófano empecé a escribir, a soltar el peso que llevaba encima, este trauma que, bueno, pues ya me había impedido trabajar y relacionarme con otros. Y a través del arte y sobre todo de la escritura, volví a encontrarme. Porque, bueno, yo hablo ahora mismo con mi experiencia. La escritura me ayudó a reducir el nivel de estrés y fomentó también, pues, una calma mental. Me alejó de la existencia diaria y me suministró un entretenimiento relajante. A partir de ahí,
bueno, pues creé una asociación de escritores. Estuvimos funcionando durante más de 20 años, escribiendo, dando recitales tanto a nivel autonómico como en Madrid, bueno, en muchos sitios, y muchos recitales para ayudar pues a otras asociaciones que tenían problemas económicos o problemas graves como el síndrome de Down o no encuentro las palabras, uno de los problemas de la encefalomielitis miálgica, es que se nos van las palabras, a los damnificados del terremoto de Lorca. Esta actividad fortaleció mi autoestima y mi autoconfianza, ya que no podía seguir trabajando como docente. También me ayudó a recapacitar y aumentar mi memoria y mejorar la concentración. Sin embargo, ahora con el tema de la encefalomielitis y fibromialgia, pues tengo una gran dificultad para concentrarme. Entonces, bueno, sí, escribo muchos artículos, pero cortitos. Necesito varios días para leerlos, corregirlos, es muy difícil. Sin embargo, con un grupo de enfermas y enfermos publicamos un libro hace 2 años, un libro de relatos, donde cada una estuvo explicando sus problemas con la enfermedad y estuvo un poco deshaciéndose del bulto que pesaba en sus espaldas. Y ahora mismo, pues, hemos conformado otro libro de relatos que se llamará Visible 2, en el cual también participa mi compañera Darana. Lo tenemos en la editorial y antes del verano lo vamos a sacar. Y quiero decir que, bueno, aparte de Darana y yo, que tenemos un poco más de experiencia en la escritura, las demás personas son personas de a pie. Es decir, a lo mejor personas con sencillamente un graduado escolar, pero que sacan lo mejor de sí mismo para expresar este dolor y este sufrimiento que está acabando con su vida. Esto les permite a ellas, a nosotras, explicar a la gente, a la sociedad, a los políticos que no entienden nada y que no hacen nada para ayudarnos, pues nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Y mi lema todos los días es una de las frases que ha dicho Victoria. En España somos 6,5 millones de enfermos que nos morimos en vida. Y bueno, esto es lo que hacemos nosotras desde la directiva, es una tarea social, pero también es un problema político. Lo que vamos repitiendo en Fibro Protesta Ya, que es Asociación Nacional, es que es una cuestión de Estado. No tenemos que estar ahí mendigando todos los días para que los enfermos que están muy mal reciban una pensión, una atención, que no hay que humillar a los enfermos porque nuestras enfermedades no se ven. Yo tengo la suerte de tener a lo mejor 2 horas activa al día y en esas 2 horas pues bombardeo, hablo y escribo. Otras no lo tienen. Otras y otros se pasan el día, pues como dice Victoria, o lo puede comentar Darana, durmiendo y tirados en un sofá. Yo también me paso casi todo el día tirada en el sofá. No puedo hacer nada. Entonces, mi petición es a nivel social y político en todos los países, es que se haga
lo mismo que se hizo en Gran Bretaña, por ejemplo, donde en Gran Bretaña y no sé si fue en Dinamarca, se han recetado actividades gratis culturales. Ir a ver un museo, ¿y por qué, por ejemplo, en otros países no lo hacemos? Son actividades gratuitas que no le va a costar nada al Estado, nada al enfermo, no nos va a curar. Porque como dice Victoria, no tenemos curas, tenemos una enfermedad crónica donde no hay ninguna posibilidad de rehabilitación. Pero lo que se puede hacer a través del arte, de la cultura y de la escritura es matizar nuestro sufrimiento y nuestro malestar. Ya está. Muchas gracias a todos. Allora, Harmony Botteia es la presidenta de Fibro Protesta IA. Harmony, ¿puedes comunicar el teléfono o la dirección de correo electrónico de tu asociación por el público? Sí, sí, la dirección es muy sencilla. Todo junto. Directiva Fibro Protesta IA @gmail.com. El teléfono no lo puedo dar en antena porque es el mío. Sí, no. Entonces solo lo doy en privado. Okay. Bueno, Jean, tú lo tienes y se lo puedes dar a Victoria o a cualquier persona que lo necesite. Luego nos lo podéis dar por privado. Es que no me ha dado tiempo a anotarlo y para no perder tiempo nos lo da quizás ya por privado. Sí. Sí. Mi teléfono te lo puede dar Jean. Ok. Allora, concluimos también este episodio de Sin Fronteras dedicado a las enfermedades invisibles. Les invito a mantenerse conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales y a suscribirse a nuestro canal de YouTube Cultura Project para no perderse ninguna novedad. Un agradecimiento especial a todos ustedes. Gracias que han participado y enriquecido nuestro programa. Hasta la próxima. Chao a tutti. Buenas tardes. ¿Vuoi partecipare al programma Senza Frontiere? Scrivi a info@culturaproject.eu. ¿Quieres participar en el programa Sin Fronteras? Escríbenos a info@culturaproject.eu. Senza Frontiere. Sin Fronteras es un talk show internacional que derriba las barreras lingüísticas y culturales. Cada jueves por la noche a las 22 horas de Madrid, Roma y París. Grabamos un nuevo episodio de nuestro programa en formato abierto a todos. Artistas, músicos, poetas, escritores, expertos.